complicado. Las hermanas Lascurain, Patty. Dígame. Pues nos platican, estuvieron en Brasil, una vez les pasó una cosa terrible. Y mira lo que nos dicen ahorita. La desafortunada muerte de una fanática de Taylor Swift a causa de un golpe de calor durante uno de sus conciertos en Río de Janeiro ha sembrado a medio mundo. Maite e Isabel Lascurain de Pandora se conmovieron con el hecho y recordaron la tragedia ocurrida a una de sus propias seguidoras tras acudir a uno de sus conciertos. Fuimos a cantar a un país que no era México y al salir agarraron un Uber y las violaron. No te puedes imaginar lo que se siente. Duele horrible que alguien por irte a ver salga y salga con esa tan desagradable evento. A propósito de Brasil y la crisis de salud que Dulce María y Anaí sufrieron en plena gira de RBD por ese país, compartieron lo que se vive a un ritmo tan intenso. Duermes, mal comes, mal duermes, cambia de equipaje, a ver qué ropa te vas a poner, o sea, hay mucha presión, más la presión que recibes antes de salir al show, más lo que recibes en el show, más lo que recibes cuando estás solita en tu cuarto, más las pocas, o sea, es duro. Siempre viajamos con una pasmina o con una bufandita, siempre, porque justamente eso, los cambios de temperatura son terribles. En temas más agradables, a 3 años de su divorcio, Isabel Lascurain responde si estaría dispuesta a volverse a enamorar. Estoy muy en paz. No quiero decir que estaba sin paz en el matrimonio, pero siempre la soltería es súper agradable. Fueron 25 años de matrimonio, entonces, cuando de repente dices, ay, otra vez no tengo que decirle a nadie ni a dónde voy, ni de dónde vengo, ni qué quiero hacer. Me meto a bañar a las 10:30 de la noche y nadie me dice nada, ¿sabes? O sea, esa libertad de veras hacer lo que quieras es sabrosa, muchachas. Para Ventaneando, con información de Montserrat Rosas. Pues sí, no hay como la libertad, ¿no? Por supuesto. De que nadie te diga nada. Oye, pero tocan un punto muy importante acerca de cómo ha conmovido al mundo entero la muerte de esta fan de Taylor Swift. En Brasil, debido a las altas temperaturas. Sí, de acuerdo. De hecho, tuvo que suspender su segundo concierto en Río, pues para ver cómo podían organizarse. Ella misma estaba repartiendo aguas en el siguiente concierto, pero pues desafortunadamente hubo esta pérdida humana tan lamentable. Terrible. Y envió un comunicado al respecto. Envió un comunicado para lamentar la pérdida y dijo, no voy a hablar de esto en el concierto porque me duele muchísimo. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando.